De acuerdo con la delegación en Chiapas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, las instituciones crediticias de enero a junio de este año son las que acumulan el 62% de todas las reclamaciones que hizo la población local y que equivalen a 1.263 reportes. Las estadísticas muestran que las sociedades financieras de objetos múltiples, las FOMES, ocupan el segundo lugar en la Conducef con respecto a las reclamaciones y concentran 347 incidencias. Las instituciones de seguro se posicionan en el tercer lugar con 303 reclamos. Más abajo aparecieron la ubicación de Afores y también las entidades de ahorros y créditos. Son 5.550 eh, eh, ciudadanos atendidos durante el mes de enero al 30 de junio, en el semestre. De esos divididos en dos categorías. Uno, a los que se les da un trámite inmediato, nosotros le llamamos ventanilla única. ¿Por qué? Porque vienen y es al momento se les da. Tiene que ver con, con lo de datos de procesar, la ubicación, localización de la Afore, eh, muchos del buro de crédito. Y Dilberto Ochoa Samayoa, titular de la Unidad de Atención a Usuarios, informó que en el estado el robo de identidad, es decir, cuando se hace un movimiento financiero sin el consentimiento previo, todavía no figura dentro de la lista de más quejas, aunque a nivel nacional este concepto sí ha mostrado un crecimiento entre los reclamantes. Lo que sucede con esta modalidad, dijo, es que la ciudadanía cae en las trampas de abrir ligas que se comparten en redes sociales, donde se ofrecen créditos baratos, pero antes la población debe dar anticipación económicos o proporcionan datos que son delicados. Algo similar, dijo, ocurre con las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján Reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en sesión pública virtual, decidió anular la elección municipal de Pantepec tras haber exigido actos de violencia que no permitieron hacer válida la emisión de votos derivados de la jornada electoral del pasado 6 de junio. Pantepec se une a los municipios del Parral y Emiliano Zapata, quienes también fueron nulificados sus elecciones por actos de violencia. Más a Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, serían ya seis los municipios que tendrán que celebrar elecciones extraordinarias o bien instalar un consejo municipal por parte del Congreso del Estado. Lidia Hernández Sánchez, secretaria de Estudio y Cuenta, precisó los proyectos de juicios de inconformidad 90 y 92 acumulados interpuestos por Eliseo Vázquez Cruz en su calidad de representante del Partido Político Chiapas Unido, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Pantepec. Por lo anterior, la secretaria expuso con una irregularidad grave y determinante para el resultado final de la elección la violación de la cadena de custodia en cuatro paquetes electorales. En este sentido, en el proyecto se considera que el principio que se vulneró con la violación a la cadena de custodia y la pérdida de dos paquetes electorales fue el de certeza y que con ello fue determinante ante el estrecho margen de diferencia de 66 votos entre el primer y segundo lugar en la elección. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Desde que entró en vigor la nueva ley de migración en enero de este año y que tiene dentro de sus líneas. Eh... Que ningún menor de edad pueda estar en las instalaciones emigratorias. El DIF Chiapas ha procurado una atención basada en el respeto a los derechos humanos de las personas que están en situación de movilidad y que en este 2021 el flujo no ha bajado, dijo María Isabel Cruz Cruz, titular de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia. En entrevista mencionó que una vez que el Instituto Nacional de Migración lleva a cabo el rescate de estas personas, el sistema de desarrollo señala el sitio donde se hará el alojamiento, la asistencia social, la representación jurídica, los alimentos, los médicos, el apoyo psicológico y el seguimiento en el procedimiento administrativo. En ese sentido, recordó que Chiapas es considerada como uno de los corredores más grandes del flujo migratorio y, a raíz de la reforma que se llevó a cabo el año pasado y que entró en vigencia en este año, han notado una mayor afluencia de personas. No obstante, se están dando las atenciones necesarias. En los diferentes centros que abarcan a municipios como Palenque, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxla Gutiérrez y Tapachula. que el sistema DIP Chiapas, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia, nosotros estamos trabajando para brindarles esa protección a las niñas, niños adolescentes migrantes. No importa de dónde vienen, no importa de qué color son. Aquí nosotros somos garantes de esa protección de los derechos humanos para todos ellos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo; Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Choferes de la ruta 62 de transporte colectivo de Tuxtla Gutiérrez dieron a conocer que son víctimas de atropellos por parte de los socios de la cooperativa de Transportes Urbanos Chiapas. Estamos hartos de los atropellos, nos exigen cuentas imposibles de sacar. No hay pasaje, estamos en pandemia y aún así nos están pidiendo entre 800 y 850 pesos, señalan los conductores. A lo anterior sumaron que deben pagar cuotas de 100 pesos por concepto de pago al checador, sin dejar de lado que deben de pagar la gasolina, la cual ha elevado sus costos constantemente. A sus inconformidades sumaron que les exigen cumplir con horarios sin que los socios les importe si hay o no calles con tránsito vehicular lento debido a los horarios pico. Prácticamente nos obligan a carrerear y si no respetamos los horarios se nos aplica un castigo de un día sin poder trabajar, comentaron visiblemente molestos. Lo anterior aseguraron los conductores, los expone a tener un accidente en el que ellos serán los primeros responsables y quienes deberán asumir las consecuencias en caso de que uno resulte lesionado o peor aún, sean los pasajeros los que paguen las consecuencias de la presión que viven. Además, apuntaron que ya han tratado de acercarse a dialogar para exponer sus puntos de vista y tratar de lograr consensos, pero solo se les aplazan las fechas de la reunión que nunca llega con los socios. Para Tebo Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. El presidente Entuxla Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Rafael Sánchez Evadúa, así como los integrantes del Comité Ejecutivo de este organismo empresarial, con el objetivo de mejorar, recuperar y crear espacios verdes para generar nuevas zonas atractivas dentro de la ciudad, se reunieron con el titular de la Secretaría de Servicios Municipales de la capital chiapaneca, José Alfredo Ruiz Amayoa. En ese sentido, y como parte de las acciones de responsabilidad social, el presidente comentó que están dispuestos y abiertos a contribuir para tener lugares más llamativos en Tuxtla Gutiérrez y mejorar así la imagen urbana de la capital. De manera enfática, dijo: En la Canaco están a disposición de trabajar de forma coordinada para mejorar la ciudad. Es por eso que se está haciendo la invitación a cada uno de los empresarios y de la sociedad en general a que se sumen en adoptar áreas verdes, donar plantas o aportar de alguna manera, ya que estos sitios podrán. A abonar a la economía local, dijo. Finalmente, Sánchez ebadúa externó el apoyo que hay del sector empresarial para hacer de Tuxtla Gutiérrez una ciudad distinguida por su paisaje, imagen y color. Además, destacó que con este tipo de acciones en diferentes lugares se estarán creando espacios abiertos de convivencia, por lo que es necesario también reforzar la seguridad e iluminación de la ciudad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Con alto porcentaje de efectividad se han desarrollado grupos de WhatsApp entre habitantes de Tuxtla Gutiérrez y autoridades, aseguró Fernando Acosta, jefe de la base Gama de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Patrullajes, avisos sobre seguridad, vehículos abandonados o personas sospechosas se pueden reportar a través del medio de contacto directo con las autoridades. Los grupos se han ido conformando a solicitud de los propios vecinos, luego de reuniones que se realizan de manera inicial. En donde se dan a conocer las problemáticas específicas de cada colonia o áreas de algunas de ellas. Fernando Acosta sostiene que en gran medida el grado de efectividad de los grupos se debe a la vinculación directa que existe entre los habitantes y los representantes de la Secretaría. Sostiene que existe certeza en cada uno de los reportes, puesto que cada uno de ellos está debidamente identificado y con esto se ha logrado un porcentaje de prácticamente el 100% de atención e inmediatez en las solicitudes de la población. En algunas zonas de la ciudad, los integrantes del grupo piden patrullajes en alguna hora en específico, los cuales comprueban con imágenes de patrullas en las calles de la colonia que son compartidas a través de los mismos grupos de WhatsApp. Desde la base Gama se coordinan los patrullajes preventivos, auxilios en casos de accidentes de tránsito, se atienden llamados sobre personas sospechosas y el tiempo de respuesta de los agentes de seguridad es de tan solo cinco minutos. Para solicitar integrarse a estos grupos se puede llamar a los números de teléfono 961-314-296-65 o 961-246-0265. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Organizaciones nacionales e internacionales informaron de la apertura de la convocatoria para el premio a la defensa ambiental en Chiapas, Mariana Barca 2021, cuyo galardón reconoce, agradece, visibiliza y valora las luchas colectivas en favor del medio ambiente y de los pueblos, así como las búsquedas de alternativas socioambientales. En su tercera edición, Otros Mundos AC, organización que coordina dicho premio, invitó a las organizaciones, ciudadanía y comunidades indígenas a postular a cualquier actor colectivo independiente. Nacional o extranjero, que haya tenido aportes significativos para el bien de la humanidad. El premio Mariano Abarca recuerda al conocido activista nacido un 20 de noviembre de 1958 en el municipio de muselo A partir de la llegada de la empresa minera canadiense Blackfire en 2007 a su municipio para extraer minera de varita, Abarca empezó una resistencia colectiva y organizada con un puñado de mujeres valientes al ver las afectaciones socioambientales de su pueblo. Por su lucha fue amenazado, intimidado, golpeado e intentado corromperlo y sin embargo no se dio. Viviendas cuarteadas, agua contaminada, bosques depredados por la actividad minera, divisiones comunitarias, entre otras facciones, fue lo que hizo levantarse en resistencia pacífica y legal, externó otros mundos. Su caso ha sido llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y es el primer caso en su tipo que llega a la Corte Federal de Canadá, acusado al gobierno presuntamente, por omisión u omisión, tener responsabilidad de dicho asesinato. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Padres de familia de las comunidades Rubén Jaramillo y Matazano del municipio de tol se manifestaron a las afueras del Congreso para solicitar atención de las autoridades de educación, debido a que señalan que los profesores de preescolar y primaria les niegan la entrega de cartillas y certificados correspondientes al ciclo escolar pasado. Señalan que no existe justificación alguna para el actuar de los maestros por lo que los padres de familia han procedido ante las autoridades de educación estatal para exigir la entrega de boletas y certificados de manera inmediata, puesto que es un derecho universal, aunque sustentan que la decisión está basada en temas políticos, puesto que los padres de los menores son integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Independientes en Lucha, ya que se han organizado de una forma independiente a la estructura del Estado. De forma directa acusan al supervisor Freddy Pérez, además del director de la Escuela Primaria Santos de Gallado, y la profesora Cecilia Rojas, directora de la Escuela Preescolar Indígena Niño Artillero, ubicadas en el ejido Rubén Jaramillo, el encargado de la Supervisión Escolar 203 de Educación Indígena, así como el jefe de zona Alfonso Pérez Hernández. En este mismo sentido, apuntaron que el nivel de telesecundaria se les quiere imponer un profesor. Que se manifiesta abiertamente en contra de sus formas de organización y vida comunal, a quien señalan como parte de lo que se denomina charrismo sindical, por lo que exigen que quien llegue a dar clases a ese nivel sea un maestro que garantice el respeto a los derechos de los profesores democráticos. Por lo anterior, los padres de los menores aseguran que tanto ellos como sus hijos son víctimas de atropellos en sus derechos humanos y constitucionales. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Rodolfo Alberto Ferrera Masa, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, indicó que gracias a la optimización de recursos, las obras importantes para mejorar la infraestructura y viabilidad de Tuxtla continuarán en los siguientes años. Recordó que este colegio es el segundo más antiguo en el país y por ello consideró que estos trabajos que se realizan en la capital chiapaneca resultan de suma importancia por la parte de la movilidad de las personas. En el caso del primer paso a desnivel que se anunció en la 11 Poniente y Liberamiento Sur, causó mucho ruido en la población al ser el primero en esta administración. Destacó que esta obra despertó mucha controversia. Afortunadamente, el gobierno no le tembló las manos y siguió. Ahora son dos los que se están ejecutando. En el Libramiento Sur y bulevar Andrés Serra Rojas es el otro punto donde hace apenas unos días se arrancaron los trabajos del segundo paso a desnivel. Expuso que es necesario que esta medida no resuelve de manera inmediata la movilidad de los coches en la ciudad, pero aporta al desarrollo de infraestructura, tema donde Chiapas ocupa el último lugar a nivel nacional. La inversión que actualmente realizan en Tux el gobierno. Del Estado en los pasos a desnivel es de destacarse por el crecimiento natural que tiene. La parte importante de este tipo de obras también radica en que quedan de manera permanente, es decir, no son de relumbrón y lo mejor es que se continuarán con las obras de distribuidores viales. En este contexto, consideró que en su momento las autoridades correspondientes darán a conocer estos trabajos. Por su parte, Farrera Massa reconoció que con el desarrollo de infraestructura se observa y se palpa la optimización de los recursos del Estado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. El titular de la Secretaría de Protección Civil en Tonalá, José Rivera Martínez, confirmó que los efectos de mar de fondo desde que empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales han provocado daños en 25 palapas de Puerto Aristi y Playa del Sol, lo que se traduce en un impacto económico considerable para los pequeños empresarios. Este fenómeno natural, explicó, se presenta a través del aumento del oleaje con impacto mayor por la tarde-noche, que el agua salada salga más allá de la playa, provoca un socavón sobre los de los postes, y es ahí donde las galeras colapsan. Afortunadamente, dijo, los daños no son mayores gracias a que en el municipio costero no se presenta un oleaje tan alto como sí si ocurre en algunas otras regiones del Pacífico. Las afectaciones a lo largo de 120 días, explicó el funcionario, no se han resentido tanto en otros espacios turísticos como Boca del Cielo, debido a que es mar muerto. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cinco oficinas en México integrantes de la Organización de las Naciones Unidas manifestaron su preocupación debido al contexto migratorio actual, en la que se han detectado una crisis en el deterioro de las condiciones humanitarias de las personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur de México. Las oficinas en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y el Organización Internacional para las Migraciones manifestaron su preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación de la norma denominado Título 42, mediante el cual el Gobierno de Estados Unidos restringe el acceso a su territorio a personas extranjeras por razones de salud pública. Ante ello, las cinco oficinas recordaron la necesidad de una respuesta integral en línea hacia los movimientos migratorios mixtos con estándares internacionales de derechos humanos, cualquiera que sea la nacionalidad o condición migratoria de las personas y en todas las fases del ciclo migratorio origen, tránsito, destino y retorno, incluyendo principios fundamentales como es la de no devolución, la protección de la niñez y la no discriminación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. La mayoría de los 338 planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas están trabajando en el fortalecimiento de sus protocolos sanitarios para iniciar el próximo semestre de clases bajo un sistema híbrido que ayude a mitigar riesgos de posibles contagios en las aulas. Únicamente el plantel de Panteló y dos más cercanos no iniciarán clases por las condiciones sociales y políticas que persisten. Nancy Leticia Hernández Reyes, directora de este subsistema educativo, comentó que las nueve coordinaciones del COBACH participaron en la elaboración de planeaciones didácticas híbridas para todas las asignaturas que se van a impartir es decir que dividirán los grupos para que un promedio de 20 alumnos acudan de forma presencial y el resto tome las clases a distancia para evitar la aglomeración están realizando la limpieza de las áreas comunes en los planteles como sanitarios bibliotecas cafeterías y otros mientras que en los planteles donde se ha detectado casos en el último mes debido a que las áreas administrativas están laborando por las inscripciones llevan a cabo la sanitización general para estas acciones están por adquirir nueve bombas más. Señaló que realizó un recorrido por las nueve coordinaciones antes de terminar el ciclo escolar pasado. En esas reuniones informó a los directores, tomando como base los resultados del regreso a clases a partir de mayo pasado, analizarán si los protocolos sanitarios avalados por las autoridades de salud habían funcionado. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. José Luis Soñega Basilio, representante de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del CENTE, comentó que hasta ahora de manera oficial, vía oficio o comunicado, la Secretaría de Educación del Estado no ha informado de alguna medida o protocolo a los maestros para el regreso a clases presenciales, que de acuerdo a las autoridades educativas federales será el 30 de agosto. Aseguró que únicamente ha retomado las declaraciones Hechas por la Secretaría de Salud Federal, la titular de la Secretaría de Educación Pública y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que es necesario que los niños y adolescentes regresen a las escuelas al grado de decir que va porque va. Sin embargo, no se ha tomado ninguna medida en la entidad. Calificó como irresponsable que desde el nivel federal se tome esta decisión pese al escenario pandémico que existe en varios estados, con la tercera ola de contagios que está pegando más a niños y jóvenes, y aún así no se comprometan a nada en el sentido de garantizar insumos de limpieza, de protección personal, filtros sanitarios y ni hablar de los servicios básicos que a un año y medio de la pandemia no se atienden. Enfatizó que son mayoría los maestros que no están de acuerdo con la forma en que se está tomando la decisión. Por supuesto que están conscientes que es una necesidad el retomar las clases presenciales para que el rezago educativo no siga creciendo y para apoyar la salud mental de los estudiantes, pero se debe fortalecer todo el sistema educativo antes. Para TVO de Cuarto Poder william chakon En el último año, la venta de alimentos en casas particulares ha proliferado en la capital chiamandeca como una opción para obtener ingresos extras ante la crisis económica que generó la contingencia sanitaria. Ante la necesidad de que se garantice la inocuidad en la preparación y no represente un riesgo a la salud de los consumidores, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios también verifica que cuenten con la capacitación adecuada. Edi Constantino Acuña, coordinador de capacitaciones del Departamento de Fomento Sanitario de la Subdirección. Dirección de Salud Ambiental de esta dirección indicó que todos los manejadores de alimentos en cualquier negocio fijo deben contar con su constancia del curso de manejo higiénico de alimentos que imparte esta dirección con base en la Norma Oficial Mexicana 251. Explicó que la Secretaría de Salud implementó recorridos periódicos casa por casa en las distintas colonias de la capital para identificar posibles casos de coronavirus y en su caso para verificar la situación de los negocios de alimentos, ya que deben cumplir con todos los protocolos sanitarios al ser puntos de concentración y posible contagio. Esto incluye la venta de comidas en casas particulares. Confirmó que en el último año surgió la tendencia de implementar la venta de botanas, desayunos, comidas, cócteles y otros alimentos en casas para obtener un ingreso extra, con una lona, una cortulina o un letrero. Al identificarlos, los verificadores invitan a los propietarios a acercarse a la dirección para que reciban toda la asesoría sanitaria, sobre todo en el tema de la inocuidad y para la de forma formal. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En una charla con el compositor César Boniface Peda, el talento chiapaneco habló de varios temas, entre ellos su inclinación por la música, la fuente de su inspiración, sus mensajes y algunos de sus proyectos musicales que ha trabajado recientemente. El compositor, que cediera sus creaciones al intérprete Astrid para crear el CD Astrid y su voz y la marimba, dijo que él siempre se ha considerado como un aficionado a la composición, dado que no conoce del arte o la técnica musical. Detalló que sus composiciones musicales son creadas por pura inspiración, sin embargo refiere que poco a poco va tratando de afinar y de perfeccionar sus piezas. Una de las cosas que siempre he cuidado es que mis canciones contengan un mensaje y que su letra sea positiva, que transmita algo, tal y como pasa en el disco que hicimos con Astrid, donde sobresale el tema de la selva, porque ese lugar es el pulmón de nuestro planeta y hay que cuidarlo, dice. César detalla que dicha canción es un llamado para cuidar este espacio que es sinónimo de vida y que hay que preservarlo pese a todos los intereses que puedan haber para dañarlo. Mi inspiración nace de la observación principalmente, de ver cuál es la realidad de la situación y eso trata de plasmarlo en cada tema mencionó. Bonifaz Cepeda precisa que empezó a componer en el año de 1991, cuando tenía 44 años de edad, debido a que sus ocupaciones como padre de familia no le habían permitido tener un hobby. A partir de entonces empecé a guardar mi material y a tratar de darle la forma correcta, de afinarlo lo más posible. Con el paso del tiempo fuimos haciendo un archivo con todas mis canciones, que actualmente suman un aproximado de 180 piezas. Indica que ese acervo fue de donde seleccionó los temas para crear la citada producción con Astrid, luego de que ella le platicara su deseo de grabar temas con Marimba. Estamos muy satisfechos del disco, ahora esperamos que sea del agrado del público y que tenga una buena aceptación, aunque no hemos trabajado en el aspecto comercial para posicionar este material, dijo. El compositor señaló que no es el primer disco que ha grabado, ya que anteriormente había tenido la oportunidad de producir otros materiales con diferentes estilos y cantantes. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Transformar a México es lo que nos identifica en el Senado de la República. Como senador y presidente del Senado, he trabajado para impulsar leyes que ahora garantizan los derechos de las trabajadoras domésticas, la entrega de apoyos de manera directa para las personas que más lo necesitan, como son los adultos mayores, personas con alguna discapacidad y sobre todo los jóvenes, construyendo el futuro. Eduardo Ramírez, presidente del Senado.